35, luego de haberse entregado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, muchos líderes políticos han dado su opinión al respecto. Por supuesto, el expresidente Alberto Fujimori no podía quedarse callado y desde el Japón este es su mensaje. Luminoso de la mitad de las 69.000 víctimas mortales de la guerra interna que se desencadenó en Perú entre 1980 y el año 2000. Pero también acusa a las fuerzas de seguridad de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Fujimori, actualmente refugiado en Japón, ha rechazado las acusaciones, hablando también de su posible vuelta. Mi compromiso definitivo para mi retorno, poner las cosas en su lugar. Yo reivindicaré a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Militares y policías no merecen este maltrato. Bueno, es la opinión.